A ver, una función facilita. Esta. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a suponer que pasa por aquí. Empieza aquí, pasa por aquí. Sigue por aquí. Luego pasa por aquí. Luego pasa por aquí y luego sigue para arriba. ¿Vale? Esta función tiene dos máximos. ¿Vale? Relativos, que son este y este. Y tiene dos mínimos que también son relativos, que son este y este. Son relativos a este intervalo. Es decir, la función en este trozo, el máximo valor que alcanza en este. En este trozo, el mínimo valor que alcanza en este. En este trozo, el máximo que alcanza es este. Y en este trozo, el mínimo valor que alcanza en este. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mínimo? Pues este es el mínimo. De todos los mínimos, el más pequeño es el mínimo. Sí. Bueno, aunque esta función sigue por aquí abajo y sigue por ahí arriba. ¿Vale? Entonces solo pueden ser relativos. Absoluto sería si no pasara nunca de ahí. ¿Vale? Y de los dos máximos que tiene, este es el más grande. Esto es un máximo relativo y esto es un mínimo relativo. ¿Vale? Entonces cuando te piden máximo y mínimo relativo son todos. Todos, todos, todos. Te piden, ¿cuál es el más grande? Tú le dices, este es el máximo. ¿Y cuál es el más chico? Pues este es el mínimo. Pero no te lo suelen pedir. Te piden los relativos nada más. ¿Vale? Pero es que no te vas a encontrar ninguna función así. ¿Vale? No te vamos a poner ninguna. Todas van a ser que tiran por algún lado para arriba. Estoy buscando por aquí alguno que esté chulo.